Hola seres divinos, bienvenidos a Canal Tarot Medio, mi nombre es Macarena. Muy bien, estaba riéndome sola acá porque estoy sentada igual que Miguel. Yo me siento en el lugar de trabajo para ustedes o cuando tengo que hacer alguna lectura personal y literalmente ya me coloco sin darme cuenta en sentada como Miguel. Y bueno, Clara es la que habla. A ver, quería mirar. Bien, va campana, seres divinos. No se olviden, por favor, de suscribirse al canal. Sí, para los nuevos les cuento que el sonido de campana es un sonido de alta frecuencia. Sí, es un sonido que en mi caso, por lo menos, no sé en otros casos, pero en mi caso y en este espacio y en este campo de fuerza, lo que hace la campana es activar un portal muy grande porque las medium tenemos lo que se llama un ectoplasma, que es una energía diferente. No quiere decir que seamos mejores ni peores, simplemente tenemos una energía diferente en la que, ¿cómo les explico? Largo de explicar, lo dejamos para otro video. Va campana, lo que quiero decir es que aprovechen este sonido, aprovechen para agradecer siempre y hacer peticiones también para el pueblo del Oriente, que el pueblo del Oriente se dedica a la sanidad física. ¿Sí? Y para el pueblo gitano, representado por Clara del Oriente, que representa el oro, ellas hablan de oro, no hablan de plata, ni de dinero, ni de cash, hablan de oro, del oro, de las finanzas y del amor. Ahora sí, va campana. ¡Ay! Bueno. Excelente. Me gusta la mesa llena de velas. ¿Quién diría que iba a prender velas yo que antes no me gustaban? Muy bien, mensaje para mi ser divino. Salieron dos energías. Qué bonito, ser divino. ¿En qué andas? En el 10 de copas. No sé si lo estás haciendo en este momento, pero por lo menos en el pasado has estado en una situación de mucha armonía, de mucho equilibrio emocional, ¿sí? Eso lo que hizo es abrirte un montón de posibilidades. ¡Qué bonito! 10 de bastos, somos el mundo. Bueno, en el presente, hoy por hoy, yo puedo decirte que o estás haciendo algo muy grande o estás soltando algo muy grande. Vamos a ver qué significa ese 10 de bastos, ¿sí? Verifícame dos energías más para el futuro de mi ser divino. Para el futuro, por favor. Muchas gracias. Un 3, experimentar. Quiero que observes esta energía, ¿sí, ser divino? Es una persona que va en solitario todavía, ¿sí? Y está iluminada, está rodeada de flores. Aquí estás volando como un águila, superando problemas emocionales, superando problemas tipo emocionales, ¿sí? Sentimientos, dolores emocionales, corazones rotos. También habla de superación de trastornos como la ansiedad, la depresión y ese tipo de cosas, que es lo que habla el 10 de copas en este contexto, ¿sí? Tú luego, yo puedo decir que buscaste o estás por buscar muchas herramientas para soltar este 10 de bastos. El 10 de bastos es una energía de cansancio, ¿sí? De como que llegó el momento de decir, bueno, no quiero más vivir esta vida, ¿sí? De estar, es como que hay un detonante en tu vida, ¿sí? Hay siempre un detonante que dispara a problemas emocionales, porque tu primera energía es la armonía. Sin embargo, la armonía que se cae, la armonía que sigue siendo hoy por hoy una carga, ¿sí? Tú vas a comenzar a iluminar tu vida, a experimentar situaciones nuevas. Tienes la mente muy abierta, si estás volando como el águila y estás buscando, estás buscando qué es lo que te está llegando de mensaje y te van a llegar muchos, ¿sí? Ahora todavía no me salieron las espadas, pero vamos a ver. Vamos a ver qué significa cada una de esas energías. Última energía para mi ser divino, por favor. Una energía más. Que salte, por favor. Que salte. Gracias. Es como te venía diciendo, ¿sí? Te lo confirma Clara del Oriente o las entidades que trabajan conmigo, que son muchas,
que estás haciendo una gran sanidad, un gran proceso de sanidad. Yo no le digo que, yo nunca digo estoy enferma, o por lo menos cuando me doy cuenta y lo digo conscientemente. A veces uno lo dice sin querer porque uno tiene ya una programación de muchos años, de niño, ¿no? Pero cuando vayas a referirte a problemas emocionales o cuando estés enferma, siempre habla de un proceso de sanidad. Porque no es lo mismo decirle al subconsciente o al mundo espiritual que estás en un proceso de sanidad a decirle una queja de, por ejemplo, me siento ansiosa, estoy preocupada, estoy estresada, necesito descansar, necesito... No es lo mismo porque son pensamientos negativos. Entonces, revierte eso porque tú comienzas con un tema emocional y continúas sanando ese problema emocional. Para muchos tiene que ver con dolores de cabeza, con el plexo coronario y con el plexo solar, que tiene que ver con la parte digestiva. Esta carta sale mucho en este transcurso de la dimensión planetaria, de su elevación de frecuencia del planeta, ¿sí? Estamos saliendo de una dimensión de 3D a una de 5D, de 5 dimensiones, en donde va a predominar, yo no digo nunca que va a hacerlo prioritario, pero va a predominar las personas que van a trabajar su espíritu, trabajar su ser divino, potenciar las manifestaciones, lograr lo que quiera, porque se despierta ese poder que nosotros todos tenemos, pero que ahora, digamos que es la nueva era, ¿sí? A muchas de estas personas que están despertando a través de los rayos solares, ¿sí? Del ADN, del convertir tu ADN y sacar ese potencial hacia adelante, que sucede ahora en esta etapa. No tenía que suceder antes, ya estaba programado. Entonces, muchos están sintiendo dolores del cuerpo, ansiedades que son inexplicables porque no tienen explicación lógica, ¿sí? Se trata de eso, del cambio de frecuencia del planeta. Algunos sienten más y otros sienten menos. Aquellas personas que tienen su cuerpo más purificado en el sentido de la alimentación, en el sentido de no consumir tantas, ¿cómo les voy a explicar? Tantas cosas que no van, que no son alimentos, sí, que son... bueno, ustedes me entienden. Bueno, ahora vamos a la lectura porque cuando empiezo a hablar se ve que extraño mucho el hablar con ustedes directamente. Lo voy a empezar a hacer en el otro canal. Y pronto. Clarifícame el 10 de copas. Ya vamos a hablar de amor y ya vamos a hablar de todo. No se preocupen, ¿sí? 10 de copas, por favor, en el amor. Sí, repite. Quiero que observes la imagen. Estás en un momento zen. Estás en un momento de meditación, de buscar tu potencial. Estás en un momento de tanto en el amor. Estás como, viene de una situación bastante agresiva, ¿sí? Verifícame el 2. Ahora háblame del amor, por favor. Ok. Te acabo de decir que vienes de una situación conflictiva y quiero que observes esas dos imágenes. Acá hay conflicto, una persona que llora, una persona que no sabe lo que hacer, está neutral, y una persona que ataca, que está dentro de tu familia, de tu entorno familiar. Acá hay un problema, que yo ya lo vi, ¿sí? Con este 10 de basto, hay un problema, no sé, ya voy a preguntar, tiene que ver con temas familiares, ¿sí? Temas familiares y conflictos familiares o conflictos con tu pareja o tu persona especial. O quizá con hijos, ¿sí? Quizá con hijos, porque hasta con las mascotas hay un perrito, hay un bebé. Y también con problemas laborales, porque es un 10 de oro, de pentáculos. Es una situación que te vienes, es como que vienes esperando un cambio desde hace mucho y no para de surgir conflictos. Por eso es tu necesidad. Por eso yo siento que es como que tienes armonía y vuelves a caer. Tienes un cansancio, logras la armonía y bueno, y ahí estás en ese proceso de futuro, en ese proceso de sanidad que estoy viviendo clarito. En temas de amor, clarifícame ese 10 de pentáculos. Clarifícame ese 10 de pentáculos en el amor, por favor. En el amor. Vamos a ver tu personita de interés. La persona de interés. Muy bien. Bueno, tengo dos pajes, ¿sí? Acá hay dos personas. Paje de espada y paje de pentáculos. Bueno, aquí salieron las dos personas.
Yo les voy a describir un poquito a estas personas y ustedes los van quizá a encontrar en su entorno. Uno de ellos, los dos son personas, pueden ser jóvenes o un poco inseguras o inmaduras, las dos, ¿sí? Son sotas, son pajes, pero uno se preocupa mucho, uno es mucho más inteligente que el otro, es más astuto con lo que dice, ¿sí? Puede ser más agresivo con hiriente con la lengua, y el otro es como que te pasa facturas con lo económico, ¿sí? Y sin embargo, tú estás en un inicio, tú estás en un haz de bastos y lo único que quieres es recomenzar tu vida, ¿sí? Para algunos tiene que ver con un estudio nuevo, un plan de vida nuevo, en la música, la pintura, el arte. Hay algo que tú quieres, es haz de bastos, ¿sí? Y lo vas a empezar a hacer. Es como que tú dices, bueno, ya llegó mi momento. Por ejemplo, algunos dicen, ya llegó mi momento de no tener que dedicarme tanto a la familia o a las personas. Y bueno, quiero cumplir un sueño. Es el momento. Es el momento de cumplir tu sueño. Y no me sale nada de amor, ¿eh? Quiero hablar de amor y no me sale. Háblame de amor. Voy a buscar el tarot romántico. Vamos a solamente para el amor, por favor. ¿Cómo está el amor? Ya vamos a preguntar qué siente tu personita especial. Ya vamos a preguntar un montón de cosas. Haga un esfuerzo. Solamente tú podrás saber qué significa. Dice, el gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. Aquí en esta lectura habla mucho de etapas. Yo te hablé desde el principio que estás en una etapa de un proceso de sanidad. Puede ser que estás en una etapa de cambios en el amor, ¿sí? Dice que tienes que hacer un esfuerzo. El esfuerzo lo estás haciendo. Lo que sucede es que este conflicto, este problema acá que puedes... Tú puedes ser una de estas tres, ¿sí? Puede ser una de la persona que está defendiéndose, puede ser la persona que está llorando, puede ser la persona neutral. Aquí hay tres personas que están, y hay tres personas acá de nuevo, y tengo un tres nuevamente en el futuro. Acá hay tres personas, recién me acabo de dar cuenta. Clarifícame las tres personas. ¿Qué significa esto? ¡Opa! Moví todo. ¿Qué significa esto? Clarifícame, Lenormand. Las cartas gitanas me van a clarificar qué significa tanto tres personas. Son tres personas. Clarifícame qué significa una persona de lejos o una persona que está llegando de lejos. Hay una relación estable. Quiero que observen, sí, es la torre. Hay una relación estable que está pasando por una gran crisis, sí, grandes obstáculos, montaña. Hay una relación estable que está pasando por una gran crisis, alguien que tiene que, o se va o viene. Ahí está el cambio tuyo. Me vuelve a salir el tres de espadas. Ya lo levanto tres veces, creo. No les quería mostrar porque es una carta muy negativa, pero Clara me la vuelve a mostrar. Hay alguien que se siente traicionado. Sí, tres de espadas. Vuelve a aparecer el libro. En este caso está cerrado, es como está oculto. Y hay un pájaro negro. Hay tres espadas clavando tu corazón. Ah, y haga un esfuerzo. Clarifícame qué esfuerzo debe hacer mi ser divino. ¿Qué esfuerzo debe hacer mi ser divino? ¡Opa! ¡Madre mía! El esfuerzo del amor. Entregar el amor. Tú sabrás a quién, ¿sí? Que te la juegues por amor. Dos de copas y paje de copas. ¡Ah, qué bonito! Me gustó, aplaudí. Ustedes saben que yo me divierto mucho con mi trabajo. Yo soy una persona que disfruto mucho, mucho lo que hago porque me gusta, porque me siento protegida por mis entidades y lo disfruto mucho grabar. Me encanta esta energía de ese amor que está o renovado. Es un amor, nuevamente los conflictos. Ahí están los conflictos.
¿Por qué esos conflictos? Muchos cinco, muchos conflictos. Clarifícame qué es lo que mi ser divino debe aprender de esos conflictos. ¿Qué es lo que debe aprender para que esos conflictos terminen en su vida? ¿Qué es lo que debe aprender mi ser divino? Es una pregunta fundamental, porque si no aprendes eso, va a continuar apareciendo los conflictos. Reina de bastos. Quiero que observen bien esa carta. Es un dragón que está tirando fuego. Está tranquilo, es una reina que está levantando su varita, tiene sus flores. Literalmente lo que debes aprender es a tomar acción. ¡Oh! A tomar acción, la luna. Debes a tomar acción. La reina de bastos habla de tomar un movimiento, de hacer algo. Es como que tú estás esperando. Sin embargo, debes aprender a tomar decisiones aquí. La reina de bastos es una reina que se dedica mucho a su propia vida, ¿sí? Es un poquitito egoísta en el sentido de que deja de preocuparse del entorno y se preocupa por ella. La reina de bastos es una energía, es lo que debes aprender, a preocuparte más contigo misma. O contigo mismo, ¿sí? Aquí hay una necesidad de... El as de bastos habla exactamente de lo mismo, una necesidad de tomar decisiones para continuar adelante. Sea lo que sea que tomes con respecto a estos cinco y a estos conflictos, la cuestión es, se recuperan. No rápidamente, ¿sí? Vas a continuar con ese proceso de sanación. Clarifícame cuál es ese proceso de sanación que está haciendo mi ser divino. Proceso de sanación o proceso de despertar. Ah, ok, me dice Clara. Proceso de despertar para muchos. Es cuando empiezas a entender muchas cosas que antes estaban ahí a la nariz, a tu nariz, y no te dabas cuenta. Pero es como que ahora tu conciencia se expande y dice, ah, pero esto parece tan simple y yo no me daba cuenta. Bueno, ese es un despertar de conciencia. Es lo que está sucediendo en el planeta hoy por hoy, que yo... Me glorifico en estar viviendo esta realidad planetaria, ¿sí? ¿Qué es lo que está sanando mi ser divino? ¡Wow, ser divino! Está sanando tu felicidad. Es el sol. Está sanando tu propia energía. El sol que te acabo de hablar, que a través del sol se está cambiando nuestro ADN espiritual y nuestro destino de como planeta. Tú estás pasando, muchos de ustedes están pasando por ese proceso. ¿Qué les estoy diciendo? Es muy bonito. Sé que a veces es doloroso porque lo he vivido en estos meses pasados, en este tiempo pasado. No es fácil. No es fácil porque uno no entiende qué está pasando, pero sí les puedo decir que es muy beneficioso. Van a quedar como casi como unos magos, ¿sí? Para decirle de alguna manera. Consejo para mi ser divino. Van a quedar con un poder que ustedes no tenían y... Pero un poder muy fuerte. Investiguen sobre quinta dimensión. Un consejo, por favor, que salten. No está saltando tu consejo, mi ser divino. Ahora sí. Que son muy grandes. Mira lo que dicen. Aprécialo todo. Y cambia de rumbo. Quiero que observes esta imagen. Es una persona que está como atada, así como el cuello atado, como que no logra hablar. Y acá hay como un barco. No sé si es un barco que es. Ajá. Cambia de rumbo, sí, que comiences a cambiar de rumbo. ¿Qué habla de esto? Habla de esto, sí. Somos el mundo. Habla exactamente de lo mismo. Hay mucha gente en tu entorno y lo que dice tu lectura de hoy es que vas a tener que cambiar de rumbo, vas a tener que tomar otras decisiones que quizás no te son fáciles. Debes saber que la sanación, es impresionante el tarot, la sanación, quiero que lo lean, ven que ha saltado este oráculo. Debes saber que la sanación... A veces depende de la fuerza, disposición y habilidad que tengas para cambiar de rumbo. Uf,
Es muy difícil cambiar de rumbo, de que yo les venía hablando, de cambiar situaciones que ya tienes programada y que cuesta mucho, mucho esfuerzo. Mucha gente pospone ese cambio por miedo o pereza y después se preguntan, ¿por qué no son felices y no están sanos? Tu objetivo del día de hoy es tomar una decisión curativa, firme y efectiva antes de que acabe el día, que pueda cambiar de forma positiva el rumbo de tu vida. Literal, literal. Aquí no hay nada más que decir. Yo que tú le hago una captura a esta imagen porque lo vuelvo a leer, porque habla de exactamente lo que habíamos hablado, ¿sí? Afirma. Mi vida es perfecta, sin dudas ni de expectativas, aprecio todo y a todos los que forman parte de mi vida. Tu objetivo es aprender que la manera de poner en marcha el cambio es bendecir y sentirse agradecido incluso por las cosas más difíciles que nos suceden. Ahora sí, namasté para ustedes.